Si lo habíamos anticipado, hoy está en vivo la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, muy bien. Qué lindo, ya te extrañábamos, queríamos tenerte en vivo acá. Hace un tiempito, sí. Hace un tiempo. Bueno, y hablar, claro, las vacaciones, el verano, la pileta, las caminatas, la playa, todo eso queda en la piel. La piel sufre, sufre mucho en el verano y se nota después del verano, obviamente. Entonces empezamos a tener deshidratación, empiezan las arruguitas, la piel pierde vitalidad. Así que bueno, es un buen momento para empezar a recuperar todo lo que le pasó con el cloro de la pileta. Claro, con... me olvidaba de eso. Claro. Todas esas cosas, bueno, que van deteriorando de a poquito la piel. Pero esta es la época ideal para arrancar. ¿Hacernos qué? Hay tanta variedad de tratamientos, tantos para todos los gustos, para lo que quieran y como quieran y las edades que tengan, hay montones y montones de tratamientos. Uno de los, los favoritos son los que son cero invasivos, los que son de placer, digamos. Claro. Que con aparatología que te dan brillo, luminosidad, estimulan la formación de colágeno, como son las radiofrecuencias como el Venufriz o como es la terapia de LED, la fotomodulación con LED, donde... A ver, la fotomodulación con LED, a ver, ¿esa es la máscara? Esa es la famosa máscara, esa es la máscara que aplica, que tiene distintos tipos de luces y de acuerdo a la longitud de onda de la luz son los efectos que produce. Entonces la usamos para antienvejecimiento, la usamos para el acné, la usamos para diversos tipos de patologías. Y la verdad que es muy placentera, vos ya la has probado. Sí, fantástica. Y te elimina arrugas finas, mejora la piel y no hay ni agujas, ni tratamientos agresivos, ni... Como ni, una careta, una es máscara. Como una careta, igual que el Venufriz. El Venufriz es un aparatito que lo vas pasando por la cara y te va produciendo a través del calor y de la radiofrecuencia tan potente, va produciendo el estímulo de la célula que produce el colágeno. Entonces se forma colágeno de buena calidad, por lo tanto la piel recupera la tensión, sobre todo para cuando hay un descolgamiento del óvalo facial, cuando hay flacidez o para las primeras arrugas. El Venufriz te diría que es casi como imprescindible como preventivo. Yo le aconsejo a todas las de 30 y pico, 40, que aunque se vean bien, lo hagan, porque estimulas la formación de colágeno. Entonces, ese no me dice nunca, el Venufriz. Bueno, pero porque vos tenés un problemita de piel, no puedo con eso. Que no podés hacértelo. Bueno. Te lo has hecho en algún lugar del cuerpo, pero no te lo podés hacer en la cara. Exactamente, bien. Tiene sus indicaciones. Bien. Por eso es importante que un profesional... Claro, exactamente. Mirá lo que es la deducción. Es importante que un profesional sepa las cosas de la paciente, ¿no? Exactamente, siempre hay que hacer una entrevista previa y tener conocimiento, pero bueno, hay ciertas terapias que lo conveniente serían que fueran indicadas únicamente por médicos, porque hay ciertos riesgos que no conviene correrlos o directamente contraindicaciones. En tu caso está contraindicado, no podemos hacerlo. Bien, la máscara perfecta. La máscara no tenés ningún problema, bien. Pero bueno, hemos hecho otras cosas. ¡Ay, claro! ¡Claro! ¡Ay, la máscara es tan linda! Te ponen así, no sentís nada, luz, y después te ves toda la luz en tu cara. Sí, porque es inmediato. Viste que el resultado es inmediato, después va con el tiempo, sigue actuando y tenés mejores resultados. Y es un ratito. Lo ves en un ratito, ves el resultado. Bien. Así que dijimos, la máscara, Venufriz. Que debe ser el único que no te has hecho. Claro. ¿Qué bueno, más? A ver. Tenemos el mirá que estuve todo el verano sin nada, tengo todo el... Estás divina igual. Fantástica. A ver, ¿qué más? Todo lo que son las mesoterapias con vitaminas, con minerales, que ahí sí hay pequeños pinchacitos, pero bueno, también de acuerdo a la edad de la paciente, es del paciente también, porque también lo hacemos en señores, es de acuerdo a lo que necesite, ponemos vitaminas, minerales, ácido hialurónico y recuperás la lozanía a la piel, porque no hay que olvidarse que a partir de los 25 años empezás a perder ácido hialurónico. Entonces, entre otras cosas. Entre otras cosas, pero el hialurónico se pierde y se pierde de todo el cuerpo. Por eso
que alrededor de los 40 empiezan los problemas en las articulaciones, habrás escuchado también que se hacen terapias con hialurónico. Entonces es importante ir previniendo, y si a eso le podemos sumar vitaminas y minerales, la piel rejuvenece y vas a llegar mejor. Cuando tengas nuestra edad vas a llegar mucho mejor que si no te haces absolutamente nada. Y esto que va la tendencia, que a cada congreso que te llaman como disertante, que vas en Mónaco, bueno, en todos los congresos que vos asistís, la tendencia que es a lo natural. Sí, y ahora estamos investigando en algo nuevo, siempre traigo alguna novedad. Bueno, en este caso formo parte de un grupo de profesionales que están investigando una hidratación muy, muy rápida con ácido hialurónico, donde además de hidratar, quitamos arrugas finas. Todo en la misma sesión, muy rápidamente. Eso lo podemos probar cuando vos quieras. Ay, lo hacemos hoy. Y podemos... Hoy no voy al consultorio, todavía un poquito de vacaciones, pero no importa, lo podemos probar mañana, lo podemos filmar y lo podemos pasar pero también. Encantada de la vida. Porque es muy lindo y se ven, los resultados se ven inmediatos. Con la hidratación lo vemos a la semana, a los 10 días. En cambio, con este nuevo producto ya lo vemos, porque pequeñas arrugas, no me di cuenta de traer una foto, pero la prometo para la próxima, voy a traer fotos. Bien. Muy, muy lindo. Eso se está investigando porque es un nuevo tipo de ácido hialurónico. Recordemos que, como bien decías, el ácido hialurónico lo tenemos, pero se va perdiendo. O sea, lo que vos pones apenitas es lo mismo que vamos perdiendo. Claro, porque lo tenemos, lo produce la misma célula que produce el colágeno, produce el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico además alimenta el colágeno. Entonces, para tener un colágeno saludable necesitamos tener buen hialurónico. Entonces, si lo reponemos, no alcanza con las cremas, porque las cremas hacen como un efecto de barrera. Ahora hay nuevos hialurónicos que se pueden tomar, que eso también es una novedad, porque hasta el año pasado no teníamos hialurónicos que se absorbieran. Y colágenos también hay hidrolizados que dan buena textura a la piel, pero el hialurónico es fundamental para mantener el colágeno, porque vos podés aportar colágeno, pero si no aportás hialurónico te va a durar un tiempo más corto. Y los hialurónicos hay de todo, porque hay para dar volumen, para quitar arrugas finas, para quitar arrugas más gruesas, para dar tensión a la piel, hay de todo, son distintos tipos, con un distinto tipo. No es el mismo. El mismo hialurónico, pero tiene un proceso físico diferente que se llama reticulación. Para los rellenos del surco usamos uno. Para las arrugas finitas de los párpados o de los labios usamos otro. Para dar volumen al labio o hidratación al labio utilizamos otro. Y para poner pómulos o mentón, claro. ¿Se pone mentón también? Sí, son 10 minutos, pones hialurónico, chau, cirugías con eso. Entonces, el avance. Claro, porque antes se ponían un implante que quedaba... No, los implantes a veces quedaban muy bien, pero después con el tiempo se corrían, entonces era un problema, había que reoperar al paciente. Ahora con el hialurónico lo pones, dura un año y medio más o menos, cuando el paciente quiere vuelve a colocárselo, 10 minutos, ya está, ni un problema, ninguna cirugía, nada. Eso. Ahora, ¿cómo la medicina y la estética sobre todo va avanzando? ¿Cómo tienen que estar ustedes los médicos en permanente estudio y aggiornados? Porque es todo el tiempo. Sí, porque además va cambiando. Creo que la estética es una de las cosas que más avanza, porque es una demanda constante, entonces hay un avance constante y un buen avance constante. Un muy buen avance. Entonces, es como que cada 3 meses, 4 tenemos una novedad. Claro. No es que pasan años de no van más esas caras así estiradas. No, por favor. No, esas caras estiradas o esas caras en una época duras. Había todas iguales, ¿te acordás? Sí, pero viste que ahora no. Ahora está todo mucho mejor. Bueno, alguna vez hay alguna cosita que no nos gusta, pero en general está la vuelta a la naturalidad, al estar mejor, en general ha mejorado mucho, las técnicas han mejorado y los que nos dedicamos por ahí también a enseñar o a dar alguna conferencia, que estudiamos también, ¿no? Obviamente, yo también voy a estudiar, aprendo con otros colegas, la idea es que todos tengamos más o menos el mismo estándar para que nadie haga ninguna macana y no tener que solucionar esos problemas. Claro, todo siguiendo el mismo protocolo. Y me olvidé de otra cosa que recupera mucho la piel e instantáneamente es el Botox.
el botox. Colocas botox donde hay que colocarlo, en el lugar que se necesita, y al cabo de 48 acá, horas... patas de gallo, el entrecejo... Patas de gallo lo colocas y más o menos en 48, 72 horas ya se van yendo las patas de gallo y vas abriendo la mirada, como que el paciente está con cara de más despierto. Siempre sí. Natural, nada de asustado. Bien. Siempre natural. Y después se colocan en el entrecejo para no tener cara de enojo. Claro. No nos pasa a nosotras, sí. Porque nunca estamos enojadas. No. Alegría, alegría. En las arruguitas de la frente, para no tener esas arrugas horizontales, y donde lo estamos colocando mucho es en el cuello, para mejorar no solamente las arrugas del cuello, sino la textura del cuello, porque el botox también genera colágeno. Es un estimulante poderoso del colágeno. Mira. Y ahora lo estamos utilizando también para mejorar la tensión de la piel en lo que es el óvalo facial, para ayudar a que suba, para que la cara suba cuando o sea, se cuelga. Estirar la papada, digamos, la papadita un poquito. Podríamos decirle así. Para que entiendan lo que nos... Podríamos decirle así, como para que levante. Para que levante un poquito. Levante las mejillas, lo colocamos en la zona de las comisuras para no tener esa cara de malo, de enojado, con la boca para abajo. Sí. Y ahora también se está usando para en la sonrisa donde se ven las encías, también se puede poner, se llama sonrisa gingival, cuando la gente se ríe se le ven las encías, ay, sí. También se puede colocar, y también para los que tienen contractura de los músculos maseteros, donde se te duerme la... como sí, o se tienen, traban las mandíbulas, claro, tienen dolor en la articulación de la mandíbula, o tienen la cara media como cuadrada, las mujeres, que no queda lindo, a veces es porque está muy contraído el masetero, que es el músculo masticador que tenemos en la zona de la mejilla. Entonces también se le puede colocar botox, sin olvidarnos que el botox se usa muchísimo también para la hiperhidrosis axilar, cuando tienen mucha transpiración en las axilas, se coloca botox, duran aproximadamente 8 meses, 1 año, y eso me dicen los pacientes que les cambia la vida, porque esa gente que se transpira, que le quedan las aureolas en la camisa, claro. Que se tienen que cambiar a cada rato, que sí, no pueden sí. Usar ropa blanca. Socialmente queda horrible, o no quieren ir a una fiesta, a un lugar porque la pasan mal. Con una sola aplicación de botox, cada 8 meses o 1 año, se soluciona el tema de la transpiración. La verdad, hay de todo, para todos los gustos, para todos los bolsillos, porque cada tratamiento sí, tiene un, claro, un valor diferente. Y para todas las edades, porque exacto. De acuerdo a la edad también podemos hacer. Silvia, muchas gracias. ¿Eh? Como siempre, la doctora Silvia Fonseca, bueno, contándonos todos. ¿Quieren saber más? Entren en el Face, doctora Silvia Fonseca, y ahí van a tener toda la información.